Gitana, vente conmigo que yo te voy a cuidar. Sabes que conmigo el amor no te va a faltar. Contra viento y marea por ti voy a pelear. Comprar una fusca si por ti hay que matar. Yo tendré contigo los detalles más bonitos. Conseguiré que baile para ti el farruquito. Me he criado con tus primos desde pequeñito, al compás de los chichos y de los chunguitos. Que gitano no sin elo, pero sabes que chanelo. Tú sabes que el calor, yo también lo puchelo. Sabes que soy sincero y sabes que te camelo. Que te vuelvo loca y en cuanto te diquelo. Bueno, guapa, guapo, aquí estamos para hacer la segunda parte de las armóndigas, ¿vale? Pero antes quiero enseñar esto, mira. Esto es muy bueno. El que tenga animales como yo, esto vale, elimina los gérmenes, ¿vale? Sanitol, esto es buenísimo. Esto es como un multiuso para los muebles, para los cristales, para todo. Para las encimeras. ¿Vale? Para el que se lo quiera comprar es buenísimo. Yo lo uso y estoy muy, muy contenta. ¿Vale? Pues nada, solo era eso lo que quería decir. También quiero decir que me han dicho que los niños de la clase de mi hija me siguen. Pues nada, le voy a mandar una bomba para ellos, que sé que les va a gustar. Y para las niñas le voy a mandar mariposa. ¿Vale? Bueno, pues vamos al lío del Montepío. Aquí están las almóndigas. Las vamos a destapar. Como dije ayer, que se metiera en el papel film, ¿vale? Ya tienen todo su saborcito cogido. De ayer por la tarde, ¿vale? Le quitamos... Voy a poner esto así que me veáis. Le quitamos el papel film. El fuego calentito. Vamos ahí con Junco. Me encanta Junco. Todos los de mi edad le gustará Junco. Y a los de ahora, porque a mi hija le gusta y tiene 13 años. Plato con servilleta, ¿vale? Vamos echando. Niño, niña, esto lo hace la mami, ¿eh? Ustedes cuando las frías se las vais comiendo. Pero el aceite ustedes no tocarlo, ¿vale? Ahí va, qué buenas almóndigas, mirad. Que coma uno, no almondiguita que casi no se ve. ¿Vale? ¿Que le queréis freír una papita? Pues le freí una papita. ¿Que queréis papa frita de paquete? Pues papa frita de paquete. Al gusto del consumidor, ¿vale? Isabel, te mando un besito. Elena, Laura, María José. Uf, es que son mucha gente, mucha. Carmelita, Sonia, Celeste, Rosy, a todas, de verdad. Es que no me acuerdo el nombre de todo el mundo, es que soy mucho, ¿vale? Soy mucho y no me acuerdo de decir el nombre de todos, no puedo, si no, acabaré la receta y estoy diciendo nombre, ¿vale? Nada, pues se lo dedico a los niños de la clase de mi hija también. ¿Vale? Me hemos hecho un kilo de almóndiga. De carne picada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3. ¡Coño! 40 almóndigas han salido. Voy a poner para que me veáis. 40 almóndigas han salido, pero vamos, de tamaño bueno. No ridícula, de tamaño que coma uno. Que le ponga 5 o 6 almondiguitas y mojen pan en el cardito que voy a hacer tan bueno. ¿Vale? Venga, pues mientras que se va friendo esto, voy a quitar el fregadillo. Que no me ha dado tiempo. Y os mando muchos besitos. Ah, también quería decir que por favor, si os gustan mis vídeos y queréis que yo siga haciendo vídeos, por favor lo pido.
suscribirse. Pero lo más importante es que le deis a like para yo saber que os ha gustado la receta. ¿Vale? Y si queréis ponerme ya un comentario, ya me volvéis loca, porque me encanta que me dejéis comentarios. Hombre, espero que sean buenos. ¿Vale? Porque que me tenga que decir comentarios malos, que me lo diga en mi cara. ¿Vale? Bueno, espero que no se me enfadarse porque yo soy muy directa. Pero yo soy muy clarita y las cosas me gustan en mi cara. Así que nada, lo bueno y lo malo, todo. Y el que sea de por ahí, porque me lo deje escrito ahí. ¿Vale? Que yo no me enfado. Yo estoy aquí para lo bueno y para lo malo. Espero que la receta que hice ayer de lo del asado os haya gustado. Y como estoy indignada, pues poquito a poco os voy a ir diciendo recetas para vuestra casa. Para los mar de ojos, para todas esas cosas, que yo sé muchas cosas. ¿Vale? Venga, pues seguimos. Seguimos con nuestras almondiguitas, que yo me enrollo mucho, ¿eh? Conmigo, no se vaya a aburrir. ¿Vale? Un besito para toda la que se está riendo. Venga, pues vamos friendo esto y de mientras voy a fregar los cacharrillos, ¿vale? Venga, pues hasta ahora. Pues mira, os voy a dejar grabando porque esta canción me gusta mucho y quiero que ustedes la escuchéis. ¿Vale? Y así de mientras me veis frega. ¿Os parece bien o no os parece bien? Y así no estoy sola, ya mismo llega mi niño. Venga, pues escucha Junco, que es muy bonito. María José, ahí va Junco. Juani, que sé que también me ves tú. Durante un minuto a tu ausencia de hacer más. No lo volveré a hacer más. Oye, ¿os sabéis que hoy es jueves, no? ¿Sabéis lo que toca los jueves, no? Velitas de miel. Aquí las tengo, las enseño. La venden en cualquier bazar. Yo las compro en el Chino Gordo de Torreblanca. El Chino Gordo, Chino Gordo hay muy poco. En el Chino Gordo de Torreblanca las compro o en el Moro. Mirad, a euro. ¿Vale? Hoy toca velitas de miel. Así que la ponéis y esto perfuma toda la casa. Ponéis una para cada, para lo que queráis pedir. ¿Vale? Esto más que nada es para limpiar la casa, para que vaya todo bien, para armonía. Para que haya armonía más que nada. ¿Vale? Así que nada. La voy a dejar aquí fuera para encenderla ahora. Ahí os dejo friendo las albóndigas. Vamos a guardar las botellitas. Quería decir, ahora que me estoy acordando, quería decir a mis niñas, a mis seguidoras, a mis niñas y a mis niños que me siguen con mis bebés, que estoy tardando en grabar los vídeos. Tengo que cambiarle las ropitas todo otra vez y ponerla de verano. Que no se preocupe, que cuando grabe el vídeo lo voy a hacer muy largo para que se entretengan un ratito conmigo. Pero quiero, por favor, os lo pido, que me deis like todo el que vea los vídeos. No olvidarse de darle like si os gusta, si no os gusta, ponerme comentarios. Mira, para mí no me ha gustado la receta, la he hecho y no vale para nada. O la he hecho y me ha encantado, me han guardado 2 kilos. ¿Vale? Me comentáis las cosas, ¿vale? Venga, pues venga, os dejo un ratito que voy a fregar, o si no, no frego. Bueno, chicas, chicos, vamos a darle ya la vuelta a las almondiguitas. Mira, este delantal es de mi abuela Katy, que en paz descanse. Es lo único que tengo de ella. Bueno, y su corazón, que lo llevo conmigo. ¿Vale? Yo las pongo doraditas, ¿eh? Ahí. Vamos dando la vuelta.
Ita, estas son las almóndigas de tu madre. ¿Vale? Que todo el mundo que las quería para que se acuerde de ella. Mi abuela Katy ha hecho muy buena. Muy buena. ¿Acordáis todo el mundo de mi abuela, no? Que la vemos pasear muchas veces por aquí, por el barrio, con el carrito. Mi abuela ha sido muy buena. Tiene el cielo ganado. Además que yo sé que están todos los hartos. Qué pesados son, niños, los del Vodafone, los del Orange. Se llevan todo el día llamando a las criaturas para que no los despidan todo el día. Madre mía, y a las 4 de la tarde o las 3 y media cuando está uno ya que no puede más llamándote para... ¡Oh, por favor! Me da lástima de las criaturas, pero... ¡Hijo, pobrecito! Bueno, pues esto ya está. Vamos sacando... ¿Vale? Armondiguita buena. Vamos a las armóndigas. A ver quién me dice a mí que no le gusta estas armóndigas. Ahora no echarle un kilo de pan rallado para que coman 10 personas, ¿eh? Compra 2 kilos de carne, mi alma. ¿Vale? No echarle mucho pan rallado que se ponen duras. Y entonces nada más sabe a pan. Echarme cuenta que estoy harta de hacerla. Un poquito pan rallado considerado. ¿Vale? Venga, niños, y quitándole a vuestra madre las armondiguitas del plato. Y se las vais comiendo. Y cuando tu madre vaya a echar la salsa, las armondigas no tienen armondigas. Pero bueno, mamá, papá, le podéis dar una a cada uno para que las prueben. Yo deja que lleguen mis hijos y no las tenga echar en el cardo. Ya verá lo pronto que se la comen, no espera ni el cardo siquiera. Hay mucha gente que no le gusta con cardo, ¿eh? Que le gustan así, con una papita frita. Hay que ver lo que echarlo, ¿eh? No aburrirse conmigo, ¿eh? Un saludo para mi amigo Abraham de Miami, ¿vale? Un besito para ti. Y ya sabes lo que te he dicho para tu casa. Hazlo. Elena, albondiguitas buenas ahí. A ver las que me ven. Mi Emilia, Emilia. A las albondiguitas de la abuela Katy. Estas se van a llamar albondiga de la abuela Katy. Señores, señora, así se va a quedar nombre para siempre para mí. Albóndiga de la abuela Katy. Mira, pues ya van a estar todas echadas. Y ya verás tú lo fácil que se hace el cardo. Y lo bueno que está y no lleva nada. Verás a sus niños, moja pan. Ea. Esto ya lo tiráis, lo laváis, lo guardáis.
Cansé, mira. Saluda, venga. ¿Qué tienes que decir? ¿Vienes muy cansado? ¿Qué has hecho hoy? Mañana tengo juego, pero... Pero ponte aquí, que te vean. Que no sé si te están viendo. Sí. Vente para acá. ¿Qué? Venga, habla. ¿Cómo lo has pasado hoy en el colegio? Bien. ¿Has hecho deporte o no has hecho deporte? No. ¿O no me has hecho deporte con el bocadillo? No, está jugando al fútbol. ¿Jugando al fútbol? ¿Sos deporte, no? Mira, pues ya está. Niña, niños de mi barrio, vení en busca de mi hijo. Para que juegue al fútbol. Que le gusta mucho jugar al fútbol, pero no tiene amigos. Vení en busca de mi niño. Y cuidado con él, cuidármelo. Que yo mato. Chicas, chicos, pues nada, seguimos. Mira, escucha esta canción. Dale vos, Francisco. Ay, que me muero, que me encanta. Va por ustedes, amigo, amiga. Me gusta tenerte cerca, me siento. Te quiero. No lo puedo evitar, hijo, lo siento. Es que como tijerita no hay nada, señores. Pasen los años, va a pasar como los chichos. Eso no hay quien lo iguale. Como el camarón, los chichos, toda esa gente. Toma, Francisco, una almondiguita, pruébala, ven. Y dime cómo está, ven. Que te vean la gente, ven para acá. Francisco, ¿dónde está? Ven. A ver si viene mi hijo, ¿cómo va a decir cómo está la almondiga? Ven. Francisco, ven. Ven. Prueba esto, ten cuidado que quema, ven. Que le va a decir a los niños y a las niñas cómo está la almóndiga. Sopla que quema, ¿eh? Toma. Si la cojo de ahí. Anda, hijo, la más gorda. Venga, espérate. Pruébala bien, ¿eh? Despacito que quema. Te he dicho que quema. ¿Estás mirando aquí? ¿Cómo está eso? Buenísima. Del 0 al 10, ¿qué punto me da? Un 50. ¿Un 50? Pero no porque sea tu madre, ¿eh? ¿Cómo está eso? ¿Y qué dice? ¿Qué quiere que haga la gente? ¿Que las hagan, no? ¿Qué me da? ¿Qué nota me da? Pues nada, lo habéis escuchado, ¿no? Ahí tenéis a un niño que le gusta comer. Venga, vete para allá tuya. Nada, chicas, chicos, vamos a sacar esto que vamos a hacer cardo. ¿Vale? ¿Trae muchos deberes? Dime la verdad que luego a las 10 de la noche aparecen los deberes. ¿Inglés? ¿Qué trae? Cálculo. Matemática, voy por, ¿no? Voy por la página 5 de 7. Vale. ¿Qué hago? Si te pones a jugar en el momento que te llames, quiero la máquina apagada y a comer. ¿Ok? Vale. ¿Ok? Ok. A ver si es verdad. Porque con estos niños hace uno los tratos y luego no los cumple. Claro que sí, muy bien, menos mal. Menos mal que has dicho algo coherente. Cuidado con mi gato. Y esta canción no está bonita. De mi chicho. Del amor. Apatentos, amiga, amigo.
estoy enamorado. Sé bien. Cogemos. Lo que es el amor. Sí. Quitamos el aceite. Esperarse que le voy a quitar un poquito de bola mojada. Si acaso tuviéramos que dejarnos, sería un barco sin timón, un amor en la calle. Olla, ¿vale? Con su tapadera. Echamos. Verme bien, ¿eh? Ahí. Echamos del mismo aceite que hemos frito, echamos un chorreoncito, ¿vale? No preocuparse que luego se limpia todo, luego viene la Mr. Prope y lo limpia todo, ¿vale? Cuidado con la sartén donde la ponéis, que los niños no cojan los cabos, ¿vale? Ya sabéis por qué lo digo, o las mamás que tengan niños, chicos. Niña, ¿vale? Ahí va el aceitito usado. Ahora le vamos a echar agua. Depende la cantidad que vayáis a hacer de almóndiga, le echáis de agua. Que cubra las almóndigas, ¿vale? Le echamos agüita. ¿Vale? Que cubra, ¿eh? Y ahora la tenéis que dejar por lo menos, mucho tiempo no, de 10 a 12 minutos, por ahí. ¿Vale? Más no que se borona. Yo creo que ya con ese cardito, creo yo que tengo yo para el kilo. ¿Eh? ¿Vale? Ahora se le echa un chorreón de leche. Como un medio vaso de leche, ¿vale? Se le echa su sal. Espero que me estéis viendo. Su sal. Le vamos a echar. Esto no le hace falta, pero yo se lo echo, ¿vale? Un poquito de perejil. Y le vamos a echar su pastillita de avecrem, ¿vale? Y no le echamos ni cebolla, ni ajito, ni nada, porque ya las almóndigas lo tienen todo, ¿vale? Dejamos que esto coja un poquito el saborcito, lo movemos con nuestra famosa cuchara de madera. El Moro tiene las cucharas de madera muy baratitas, ¿eh? Y vienen un montón de cucharas. Vamos a dejar que esto coja el saborcito. ¿Vale? Si he echado por lo menos 2 kilos, tenéis que echar 2 pastillas de avecrem, ¿eh? ¿Vale? Voy a probar, cardito, a ver cómo está. Por si hay que echarle más sal, más avecrem. O más leche. Una amiguita más de sal. Una amiguita más de sal. Y le vamos a echar otro poquito más de avecrem, ¿vale? Un poquito más de avecrem. Media pastillita más. ¿Vale? Y le vamos a echar otro poquito más de leche. Un poquito más de medio, ¿vale? Venga, lo movemos. Yo quiero más. Aquí. Ahí tajito salva. ¿Vale? Toma saborcito. Vamos a ver ahora.
que esto ya no necesita más nada. Lo dejamos y vamos agregando almóndiga, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. 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 ¿Estáis viendo para toda la gente que hay? Con seis almóndigas, creo yo que vamos. Vamos a echar una más por persona. Siete. Ya va para cinco personas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Nada, y esta la voy a dejar para que se la coman así. Porque ahora vienen pingoteando, ¿vale? Y se la voy a dejar para que se la coman así. Y esto lo dejamos. Lo vamos a dejar unos 10 o 12 minutos, ¿vale? 12 minutitos lo voy a dejar. Para que no se salga. Vamos a coger la cuchara. Para que no se salga, le metéis una cuchara. ¿Vale? Para que el caldo no se salga. Y lo ponemos 10 o 12 minutos. Trece minutos lo he puesto, ¿vale? Lo dejamos que haga chuchu. Y ahora lo enseño, ¿vale? Venga, pues, hasta ahora. Ya sabéis que quiero que me digáis si os ha gustado, ¿eh? Si os ha gustado, dadle a like. Y si os gusta la receta, pasársela a vuestras amigas, a vuestros amigos. Corred la voz, ¿vale? Mirad, chicos, cómo va esto. Da igual que se caiga la cuchara adentro, ¿eh? No pasa nada. Teniéndola no se sale. ¿Vale? Ahí. ¿Que queréis que espese un poquito? Le echáis un poquito de pan rallado. Pero yo la dejaba así, ¿eh? Yo no le echo nada. Pero hay gente que quiere el cardito espeso. ¿Vale? ¿Qué queréis? Le echáis una cucharadita de pan rallado o dos. Para que espese el cardito. ¿Vale? Venga. Pues ahí la dejamos los 12 minutillos. Hay que ver lo bien que huelen las velas estas de miel, ¿eh? Aconsejo que la pongáis, que es muy buena, que da muy buena suerte, que os ayuda en la casa, para que la casa esté, ¿cómo digo?, sin pelea, que todo esté armónico, que todo vaya bien, todo, para que todo que vaya bien, ¿vale? Y además, se os queda un olor en la casa buenísimo. ¿Vale? Vamos a encenderla. Tened cuidado donde la ponéis, que los niños no las toquen, vaya a meter fuego, ¿eh? Mira, pues ahí está. ¿Vale? Ahí va. Y esta es para una amiga que le hace mucha falta. Y se la pongo yo todos los jueves. ¿Vale? Para que le vaya muy bien en su negocio. ¡Hala! Ahí están puestas ya. Eso los jueves, ¿vale? Y los días 21 también se pueden poner. Oh Señor, ayúdame, ábreme la puerta de la libertad. Quiero vivir, oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad. Venga, pues dejamos ahí hirviendo, ¿vale? Un momentito, corazón. Chicas, chicos, pues esto ya está. ¿Lo veis? Yo no le he echado pan rallado, ¿eh?
¿Vale? Esto ya está. ¿Vale? Se la dedico a los niños del instituto de la clase de mi hija. Y ahora le voy a tirar al visto un misil. Que dice que le gusta los misiles. Me lo regaló mi Lola, en paz descanse. Que las quiero. Besito, Lola. Como quema esto. Yo creo que ya. Chica, chico, mira. ¿La veis? Ahora la acompañáis de papitas fritas o le freís papas o así mismo. Vale, pues yo creo que con 7 almóndigas vamos. Y el pan mojadito no hace falta ni papa, pero bueno, hay gente que lo quiere con papas fritas, con papas de la bolsa, como queráis. Vale, pues ahí está mi receta de hoy. Albóndiga de la mamá Katy. ¿Vale? Ahí la tenéis. Espero que os guste y que se suscribáis y eso, que me dejéis comentarios y le deis a like sobre todo. ¿Vale? Mira qué cosa más buena. Probadla y ya me decís, ¿vale? Un besito a todos.